We're doing this because it's like something else that was done, or it's like what other people are doing. There's probably nothing more debate or talked about in our industry right now than electric vehicles. The chairman of Toyota, Akio Toyoda, has apologized for massive cheating on certification tests. Words cannot express my gratitude. I think he's legit. Like, everything I've looked at, it's like this guy actually made this thing which could totally revolutionize the world. Like, it's physically possible, so I think we can do it. They've figured something that crazy out. It's kind of game over. Toyota, we certainly have great votes of confidence and validation from... Yes, you do. Some of these conspiracy theories have turned out to be true. Bienvenidos a un emocionante episodio en el que profundizamos en las últimas declaraciones audaces del CEO de Toyota, quien ha declarado que Elon Musk quedará impresionado con su nuevo motor. En el mundo siempre cambiante de la innovación automotriz, esta declaración ha despertado emoción, curiosidad y, por supuesto, un poco de sana rivalidad. Hoy exploraremos en qué podría consistir este nuevo motor, las implicaciones para la industria automotriz y cómo posiciona a Toyota en el panorama competitivo frente a Tesla. Toyota tiene una larga y célebre historia en el mundo automotriz, conocida por su fiabilidad, innovación y fuerte compromiso con la sostenibilidad. La empresa fue una de las pioneras en tecnología híbrida con la introducción del Prius a finales de los años 90. A medida que los vehículos eléctricos, BE, comenzaron a ganar terreno, Toyota ha recalibrado su estrategia, enfocándose en varias formas de electrificación, incluidas las celdas de combustible de hidrógeno y los vehículos eléctricos a batería. El reciente comentario del CEO de Toyota ha sentado las bases para lo que podría ser un momento crucial para la empresa. ¿Qué significa exactamente con nuevo motor? Vamos a desglosarlo. ¿Es un motor eléctrico innovador? ¿Un nuevo tren motriz híbrido? ¿O algo completamente diferente? Comprender los detalles nos ayudará a entender por qué esta declaración ha generado tanta atención. Uno de los aspectos clave que podría diferenciar el nuevo motor de Toyota es su eficiencia. Como todos sabemos, la eficiencia es fundamental en los vehículos eléctricos e híbridos. Si Toyota ha desarrollado un motor que mejora significativamente la conversión de energía y reduce el desperdicio, podría proporcionarles una ventaja sustancial en el mercado. Esta eficiencia podría significar mayores autonomías para los vehículos eléctricos o mejor economía de combustible para los híbridos, abordando directamente las preocupaciones de los consumidores. Otra posibilidad es que Toyota haya logrado avances en el diseño del motor. Esto podría implicar un motor más pequeño y liviano que aún ofrezca un alto rendimiento. Tales avances serían cruciales para mejorar el rendimiento general de sus vehículos eléctricos. Imagina un automóvil que no solo acelera rápidamente, sino que también tiene un peso más bajo, lo que lleva a un mejor manejo y experiencia de conducción. Ahora, hablemos de la tecnología detrás de los motores eléctricos. Si Toyota ha desarrollado un nuevo tipo de motor que utiliza materiales novedosos o técnicas de ingeniería innovadoras, podría diferenciarlos de Tesla y otros competidores. Tesla ha sido conocido por su impresionante tren motriz eléctrico, que ha establecido el estándar en muchos aspectos. Si el nuevo motor de Toyota puede superar al de Tesla en algún aspecto significativo, sería un verdadero cambio de juego. Un área en la que Toyota ha sobresalido tradicionalmente es en la fiabilidad y durabilidad. Si el nuevo motor mejora estas características, podría ser un punto de venta masivo. Los consumidores a menudo priorizan la confiabilidad, especialmente cuando hacen una inversión significativa como comprar un vehículo. Un motor que pueda durar más tiempo con menos problemas de mantenimiento, sin duda, captaría la atención de los compradores. El comentario del CEO de Toyota también plantea preguntas sobre cómo se integrará este nuevo motor en la línea existente de la compañía. ¿Se introducirá en un nuevo modelo o reemplazará a los motores de los vehículos actuales? Además,
¿cómo encajará en su estrategia de electrificación más amplia? Toyota ha sido algo conservador en su enfoque hacia los vehículos completamente eléctricos en comparación con competidores como Tesla, por lo que este nuevo desarrollo podría indicar un cambio en su estrategia. A medida que profundizamos más, consideremos el panorama competitivo. Tesla ha establecido el punto de referencia para los vehículos eléctricos, pero otros fabricantes están alcanzando rápidamente. Rivales como Ford, Volkswagen y ahora Toyota están invirtiendo fuertemente en la movilidad eléctrica. La aparición del nuevo motor de Toyota podría alterar esta competencia, especialmente si ofrece ventajas únicas que Tesla no puede igualar. Además, la rivalidad entre Tesla y Toyota no se trata solo de tecnología, sino también de la percepción de la marca. Tesla es vista a menudo como líder en innovación y tecnología de vanguardia, mientras que Toyota es sinónimo de fiabilidad y practicidad. Si Toyota puede lanzar un producto que desafíe el borde tecnológico de Tesla, podría cambiar la percepción de los consumidores y redefinir la competencia en el mercado de vehículos eléctricos. Esto nos lleva a considerar cómo el nuevo motor de Toyota podría influir en el mercado en su conjunto. Si es tan revolucionario como sugiere el CEO, podría empujar a otros fabricantes a acelerar sus propias innovaciones. De esta manera, la competencia puede impulsar el progreso, resultando en mejores productos para los consumidores. Otro factor crítico en esta discusión es la sostenibilidad. A medida que la industria automotriz avanza hacia la electrificación, reducir el impacto ambiental se ha convertido en una preocupación central. Si el nuevo motor de Toyota contribuye a reducir las emisiones o utiliza materiales sostenibles, podría resonar bien con los consumidores concienciados ambientalmente. La introducción de un nuevo motor también se relaciona con tendencias más amplias en energía. Con la creciente demanda de fuentes de energía limpia, los avances en la tecnología de motores eléctricos serán cruciales. Si el nuevo motor de Toyota incorpora características que mejoran el uso de energía renovable, podría alinearse perfectamente con los objetivos globales de sostenibilidad. Hablemos también de la infraestructura de carga, un área donde Tesla ha logrado avances significativos. Toyota ha estado históricamente enfocada en híbridos y pilas de combustible de hidrógeno. Pero si su nuevo motor está diseñado para vehículos eléctricos a batería, ¿cómo abordarán el tema de la carga? ¿Colaborarán con proveedores de redes de carga para garantizar que sus clientes tengan acceso a una infraestructura de carga robusta? La forma en que los consumidores cargan sus vehículos juega un papel crítico en la adopción de vehículos eléctricos. Si Toyota puede ofrecer soluciones que faciliten la carga y la hagan más accesible, podría aumentar aún más el atractivo de su nuevo motor. Pasando a las expectativas de los consumidores, es esencial reconocer que los compradores de hoy están más informados y son más exigentes que nunca. Buscan vehículos que no solo ofrezcan rendimiento y eficiencia, sino que también se alineen con sus valores. Si el nuevo motor de Toyota puede cumplir con estas expectativas, probablemente resonará bien con los consumidores. Una ventaja significativa que tiene Toyota es su reputación establecida y su base de clientes leales. Mientras que Tesla ha causado revuelo en el mercado de los vehículos eléctricos, muchos consumidores aún confían en Toyota por su historial de construir vehículos confiables. Esta lealtad a la marca podría desempeñar un papel crucial en cómo el mercado recibe el nuevo motor. Al considerar las implicaciones del nuevo motor de Toyota, es esencial observar el impacto potencial en los precios. Si el nuevo motor permite una producción rentable, Toyota podría fijar precios competitivos para sus vehículos, haciendo que la movilidad eléctrica sea más accesible a un público más amplio. Esto podría desafiar aún más a Tesla, cuyos vehículos a menudo tienen un precio premium.
El anuncio también suscita especulaciones sobre futuras colaboraciones o asociaciones. Si el nuevo motor de Toyota es tan innovador como se sugiere, la empresa podría buscar asociaciones con empresas tecnológicas, fabricantes de baterías o incluso proveedores de energía renovable. Colaboraciones como estas podrían mejorar la tecnología y expandir sus aplicaciones, creando nuevas oportunidades para la innovación. Profundicemos más en la tecnología en sí. Toyota tiene una rica historia de investigación y desarrollo en tecnología automotriz, por lo que es razonable esperar que este nuevo motor aproveche materiales avanzados y técnicas de ingeniería. Por ejemplo, el uso de carburo de silicio en la electrónica de potencia ha ido ganando impulso debido a su eficiencia. Si Toyota ha integrado esta tecnología en su nuevo motor, podría resultar en mejoras significativas en el rendimiento. Además, los avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático podrían también jugar un papel en cómo opera este nuevo motor. Si el motor incorpora características inteligentes que se adaptan a las condiciones de conducción u optimizan el rendimiento en tiempo real, mejoraría la experiencia de conducción general y la eficiencia. También existe la posibilidad de que Toyota innove en software, proporcionando características que mejoren la interacción del usuario con el vehículo. Imagina un tablero que no solo muestra el consumo de energía, sino que también sugiere las mejores rutas para optimizar la vida de la batería. Tales características inteligentes podrían diferenciar la oferta de Toyota de la de Tesla y otros competidores. Discutamos cómo este anuncio se integra en la narrativa más amplia de la transición de la industria automotriz hacia la electrificación. La carrera por electrificar los vehículos está en marcha, y las empresas que pueden innovar rápidamente tendrán una ventaja significativa. Si el nuevo motor de Toyota resulta ser un avance, podría posicionar a la empresa como líder en esta transición, atrayendo tanto a compradores de automóviles tradicionales como a una nueva generación de consumidores ecologistas. Además, el panorama automotriz se está moviendo hacia soluciones de movilidad integradas. Los consumidores no solo buscan coches, sino experiencias de movilidad holísticas. Si el nuevo motor de Toyota se alinea con tendencias más amplias en movilidad compartida, conducción autónoma o iniciativas de ciudades inteligentes, podría crear nuevas avenidas para el crecimiento y la innovación. A medida que miramos hacia el futuro, es esencial reconocer que la industria automotriz está en un estado de cambio. Los fabricantes tradicionales se están adaptando a nuevas realidades, mientras que los nuevos entrantes están redefiniendo el mercado. La audaz afirmación de Toyota sobre su nuevo motor es un recordatorio de la intensa competencia y la búsqueda de innovación que caracteriza este panorama. Finalmente, no podemos ignorar el aspecto cultural de esta rivalidad. Elon Musk y el CEO de Toyota representan diferentes filosofías en el mundo automotriz. El enfoque de Musk se ha caracterizado por una rápida innovación y una disposición a asumir riesgos, mientras que Toyota se ha centrado en mejoras graduales y fiabilidad. Esta división filosófica añade una capa interesante a la competencia, ya que cada empresa busca demostrar su visión para el futuro de la movilidad. En conclusión, la audaz declaración del CEO de Toyota sobre su nuevo motor y su potencial para impresionar a Elon Musk resalta un momento crucial en la industria automotriz. A medida que esperamos más detalles sobre este nuevo motor, está claro que la competencia entre los fabricantes tradicionales de automóviles y los pioneros de los vehículos eléctricos como Tesla se está intensificando. Con innovaciones en el horizonte, podemos esperar un emocionante viaje por delante, lleno de avances en tecnología, sostenibilidad y opciones para los consumidores. La carrera por liderar la movilidad eléctrica está lejos de haber terminado, y los próximos desarrollos de Toyota podrían desempeñar un papel significativo en la configuración del futuro del transporte.
Gracias por acompañarnos en la exploración de las implicaciones del emocionante anuncio de Toyota. Te mantendremos informado a medida que esta historia se desarrolle y sepamos más sobre lo que podría ser un momento decisivo en la industria automotriz. Mantente atento para obtener más información sobre el futuro de la movilidad y las innovaciones que darán forma a nuestras carreteras en los próximos años. A medida que profundizamos en el emocionante anuncio de Toyota sobre su nuevo motor, es vital considerar el contexto histórico de la estrategia de innovación de Toyota. A lo largo de los años, Toyota ha construido una reputación por ser pionera en tecnologías que a menudo marcan los estándares de la industria. Desde la introducción del primer vehículo híbrido producido en masa hasta su trabajo continuo en tecnología de celdas de combustible de hidrógeno, Toyota ha demostrado consistentemente su compromiso con la innovación sostenible. Este historial añade peso a la audaz afirmación del CEO, sugiriendo que su nuevo motor podría potencialmente redefinir el panorama competitivo de los vehículos eléctricos. Para entender todas las implicaciones de este anuncio, debemos examinar el estado actual de la tecnología de vehículos eléctricos. Tesla ha dominado sin duda los titulares con sus avances en tecnología de baterías, funciones de conducción autónoma y red de supercargadores. Sin embargo, este rápido crecimiento ha venido con sus desafíos, incluidos problemas en la cadena de suministro, el aumento de los costos de producción y dificultades en el servicio al cliente. Estos factores han abierto la puerta para que fabricantes tradicionales como Toyota presenten sus propias innovaciones y soluciones. La industria automotriz está atravesando una transformación significativa. Con el creciente enfoque en la sostenibilidad y la necesidad de abordar el cambio climático, los vehículos eléctricos se han convertido en el punto focal de esta evolución. Las regulaciones gubernamentales en todo el mundo están endureciendo los estándares de emisiones, lo que presiona a los fabricantes a innovar rápidamente. El nuevo motor de Toyota podría ser una respuesta oportuna a estos desafíos, ofreciendo una alternativa que no solo cumpla con los requisitos normativos, sino que también supere las expectativas de los consumidores. Exploremos los aspectos de ingeniería de este nuevo motor. Toyota es conocida por su meticulosa ingeniería y atención al detalle. Si realmente han desarrollado un motor eléctrico más eficiente, podemos esperar avances en varias áreas clave: densidad de potencia, gestión térmica e integración con los sistemas de baterías. La densidad de potencia es un factor crítico en los motores eléctricos, ya que determina cuánta potencia se puede generar en relación con el tamaño y el peso del motor. Un motor con alta densidad de potencia permite un mejor rendimiento manteniendo el peso del vehículo bajo, lo que conduce a una mayor eficiencia. Si el nuevo motor de Toyota utiliza materiales innovadores o técnicas de diseño para aumentar la densidad de potencia, podría mejorar significativamente el rendimiento de sus vehículos eléctricos. La gestión térmica es otro aspecto crucial del diseño de motores eléctricos. Los sistemas de gestión térmica efectivos son esenciales para garantizar un rendimiento óptimo y la longevidad. Si Toyota ha realizado avances en esta área, podría llevar a una mayor fiabilidad y eficiencia en diversas condiciones de conducción. Una mejor gestión térmica podría permitir que el motor mantenga su rendimiento durante periodos más largos, reduciendo el desgaste y mejorando la experiencia de conducción general. Además, la integración con los sistemas de baterías es fundamental para maximizar el rendimiento de los vehículos eléctricos. Toyota ha sido líder en tecnología híbrida, y su experiencia en esta área podría darle una ventaja para crear un motor que funcione sin problemas con los sistemas de baterías avanzados. Al optimizar la relación entre el motor y la batería, Toyota podría mejorar la eficiencia general y la autonomía de sus vehículos. Tomemos un momento también para reflexionar sobre la importancia de la declaración del CEO
en el contexto de la competencia corporativa y la imagen de marca. Cuando un líder hace una afirmación tan audaz, no solo genera expectación, sino que también establece altas expectativas para el producto. Este tipo de confianza puede tener un efecto dominó dentro de la organización, motivando a los equipos a superar los límites de la innovación y a esforzarse por la excelencia. En el pasado, Tesla a menudo ha sido vista como una empresa tecnológica que casualmente fabrica automóviles, mientras que Toyota ha sido percibida como un fabricante tradicional centrado en la fiabilidad. El surgimiento del nuevo motor de Toyota podría difuminar estas líneas, reposicionando potencialmente a la empresa como líder en innovación dentro del espacio de los vehículos eléctricos. Si tiene éxito, esto podría remodelar las percepciones de los consumidores, generando un renovado interés en las ofertas de Toyota. La dinámica competitiva entre Toyota y Tesla también plantea preguntas interesantes sobre el futuro del mercado automotriz. A medida que ambas compañías se esfuerzan por superarse mutuamente, podemos anticipar una cascada de innovaciones que beneficiarán a los consumidores. Este tipo de competencia es saludable para la industria, ya que impulsa avances que pueden conducir a vehículos más seguros, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. No olvidemos el papel de las expectativas de los consumidores en esta narrativa. Los consumidores de hoy no solo buscan automóviles, buscan experiencias, valores y marcas que se alineen con su estilo de vida. Los compradores de vehículos eléctricos están particularmente motivados por la sostenibilidad, el rendimiento y la tecnología. Si el nuevo motor de Toyota puede resonar con estos valores, podría obtener una ventaja competitiva significativa. En un panorama donde la lealtad a la marca es crucial, cómo Toyota comunique los beneficios de su nuevo motor será esencial. Las estrategias de marketing efectivas que destaquen la tecnología, la eficiencia y la sostenibilidad del motor serán vitales para captar el interés del consumidor. Además, interactuar con los clientes a través de las redes sociales y campañas interactivas podría generar entusiasmo y expectativa antes del lanzamiento del producto. Por otra parte, no se puede pasar por alto el potencial del nuevo motor de Toyota para integrarse con otras tecnologías emergentes. La industria automotriz está cada vez más interconectada con los avances en inteligencia artificial, conectividad e iniciativas de ciudades inteligentes. Si Toyota puede posicionar su nuevo motor dentro de este contexto más amplio, podría atraer a consumidores interesados en soluciones innovadoras. Una vía de crecimiento podría estar en el ámbito de la conducción autónoma. A medida que los vehículos se vuelven más conectados e inteligentes, la relación entre el motor y los sistemas autónomos será cada vez más importante. Un motor diseñado con esta integración en mente podría mejorar el rendimiento del vehículo en tiempo real, proporcionando una aceleración más suave y un manejo mejorado. Esto podría diferenciar a Toyota en la carrera hacia los vehículos completamente autónomos. El impacto del nuevo motor de Toyota podría ir más allá de los vehículos personales. El mercado de vehículos comerciales está maduro para una disrupción, y los trenes motrices eléctricos ya están ganando terreno. Si Toyota puede aprovechar su nueva tecnología de motores en camiones y vehículos comerciales, podría abrir un segmento lucrativo, ofreciendo soluciones para empresas que buscan reducir su huella de carbono. También debemos considerar las implicaciones para los mercados internacionales. A medida que los vehículos eléctricos ganan popularidad en todo el mundo, el nuevo motor de Toyota podría ayudar a la compañía a establecer una presencia más fuerte en los mercados emergentes. Muchos países están ansiosos por hacer la transición hacia el transporte sostenible, y tener un motor de vanguardia podría darle a Toyota una ventaja significativa en regiones donde la infraestructura aún se está desarrollando. El potencial para asociaciones y colaboraciones también emerge como un tema importante.
Si la nueva tecnología de motores de Toyota resulta ser revolucionaria, podríamos ver colaboraciones con empresas tecnológicas, fabricantes de baterías y proveedores de redes de carga. Asociaciones como estas podrían mejorar el desarrollo y la implementación de vehículos eléctricos, haciéndolos más accesibles y atractivos para un público más amplio. Además, no se debe subestimar el potencial para el desarrollo de propiedad intelectual. Si Toyota desarrolla tecnologías únicas como parte de este nuevo motor, podría crear oportunidades para licencias o asociaciones que refuercen aún más su posición en el mercado. La propiedad intelectual podría convertirse en un activo valioso, proporcionando a Toyota nuevas fuentes de ingresos y reforzando su ventaja competitiva. Al reflexionar sobre las implicaciones más amplias del nuevo motor de Toyota, es esencial considerar cómo se alinea con los objetivos de sostenibilidad global. La industria automotriz juega un papel crucial en las emisiones de carbono, y la transición hacia los vehículos eléctricos es un paso vital para combatir el cambio climático. Si el nuevo motor de Toyota reduce significativamente las emisiones, podría contribuir a lograr los objetivos climáticos internacionales y resonar con los consumidores conscientes del medio ambiente. También deberíamos explorar los posibles desafíos que se avecinan. La industria automotriz es compleja, y el desarrollo y lanzamiento de nuevas tecnologías a menudo enfrenta obstáculos. Toyota tendrá que navegar por problemas en la cadena de suministro, requisitos regulatorios y dinámicas del mercado para llevar con éxito este nuevo motor al mercado. Además, la aceptación por parte de los consumidores desempeñará un papel fundamental en el éxito del nuevo motor. Aunque muchos consumidores están ansiosos por los vehículos eléctricos, otros pueden tener reservas sobre el rendimiento, la autonomía y la infraestructura. Toyota deberá abordar estas preocupaciones de frente, proporcionando información clara sobre las capacidades y ventajas de su nuevo motor. No se puede subestimar la importancia de la educación del consumidor. A medida que el panorama automotriz cambia, los consumidores pueden necesitar orientación sobre cómo adaptarse a las nuevas tecnologías. Toyota tiene la oportunidad de liderar la educación de los consumidores sobre los vehículos eléctricos, brindando recursos y apoyo para facilitar la transición. Mirando hacia el futuro, podemos anticipar un cambio en la narrativa automotriz a medida que el nuevo motor de Toyota se haga realidad. La rivalidad entre Tesla y Toyota representa una historia más amplia sobre el futuro de la movilidad. A medida que ambas compañías compiten por el liderazgo en el mercado de vehículos eléctricos, podemos esperar una avalancha de innovaciones que, en última instancia, beneficiarán a los consumidores. En este panorama en evolución, el papel de las políticas gubernamentales y los incentivos también será crucial. A medida que más países se comprometen a reducir las emisiones de carbono y a promover los vehículos eléctricos, las políticas de apoyo pueden crear un entorno favorable para los fabricantes. El nuevo motor de Toyota podría alinearse con estas iniciativas, posicionando a la compañía como líder en transporte sostenible. Mientras esperamos más información sobre los detalles del nuevo motor de Toyota, es esencial reconocer el posible impacto en el ecosistema automotriz. La introducción de tecnologías innovadoras a menudo provoca cambios en las cadenas de suministro, los procesos de fabricación y los comportamientos de los consumidores. Si el nuevo motor de Toyota capta el interés de los consumidores, podría catalizar más inversiones en infraestructura y tecnología de vehículos eléctricos. En conclusión, la audaz declaración del CEO de Toyota sobre su nuevo motor sugiere un momento crucial en la industria automotriz. Al mirar hacia el futuro, podemos esperar una competencia dinámica que fomente la innovación y lleve a la industria hacia una mayor sostenibilidad. El compromiso de Toyota con la excelencia en ingeniería, combinado con su vasta experiencia en tecnologías híbridas y eléctricas, posiciona bien a la compañía para causar un impacto significativo.
Si el nuevo motor cumple o supera las expectativas, podría desafiar el statu quo y remodelar el panorama de los vehículos eléctricos.